Muy buenas a todos, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, amigos y amigas de Juegos Perdidos. Es un placer, un honor el poder contar con vuestra compañía para dar inicio a una nueva aventura gráfica aquí en el canal. Regresamos a uno de los géneros que más me gustan y que podéis ver muchos títulos aquí en el canal, y es en concreto ese de las aventuras gráficas. Y lo vamos a disfrutar con una aventura que salió en 2005, que es este Retorno a la Isla Misteriosa, inspirado en la novela de Julio Verne. Así que, como siempre, agradeceros la paciencia que tenéis con un servidor y recordar que el feedback es importantísimo. Necesito saber si os gusta y, por supuesto, también si es un juego que lo habéis jugado, y evitando siempre los spoilers, comentarios positivos, un like y también, por supuesto, suscripciones para que de esta forma el canal siga subiendo. En el momento en el que estoy grabando esto, hemos alcanzado una cifra redonda preciosa que son los 6.500 suscriptores. Hay momentos en los cuales digo qué guay, y otros momentos en los que digo, después de 9 años, pues es un poquito triste que seamos tan poquitos. Pero lo importante es que los que estemos, que disfrutemos del contenido, ¿eh? Y eso, por supuesto. Y alguien que disfruta muchísimo de este tipo de contenido y por eso nos ha hecho este regalo, y es que este juego es un regalo, es Smiles Hers. Desde aquí, un saludo y un abrazo enorme. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder disfrutar de este juego. Tanto este como luego después también disfrutaremos del segundo, porque el regalo ha sido por partida doble. Así que gracias, Smiles, por este regalazo y por esta contribución al canal. Y os animo a todos a que, si queréis hacer algún tipo de contribución, si queréis hacer recomendaciones, aquí estaremos abiertos para escuchar absolutamente todas. Y también, solamente comentar un pequeño detalle que tiene que ver con el propiamente el juego, y es que yo ya lo tenía de hacía tiempo este juego, hace mucho tiempo tenía una copia por ahí, pero no había sido capaz de hacerlo funcionar ni en Windows 10 ni tampoco en una máquina virtual. Así que, gracias a esta versión en concreto de Steam, pues vamos a poder disfrutarlo. Vale, pues yo espero que se vea bien, porque estoy haciendo aquí un apaño con el OBS, porque el juego es muy especial. Como ya tiene su tiempo, 2005. Pues hay que hacer apaños especiales. Vamos a nueva partida. Estoy viva. Me llamo Mina. Soy una navegante que viaja sola. Me había encontrado con fuertes vientos en el Pacífico Sur cuando una ola me golpeó lanzándome por la borda. Luché durante la oscura noche hasta que las olas me arrastraron a la playa. Nadie a la vista en la orilla. Qué extraño. Siento como si me vigilaran. ¿Estoy en una isla desierta o en tierra habitada? Me siento débil. Debo encontrar algo para comer. Vale, tenemos algunos detalles interesantes y únicos en este juego. Y puede ser que hasta incluso precursores de luego después juegos en los cuales tengamos que buscar objetos, vincularlos unos con otros, combinarlos. Ya, y en concreto también es importante el tema del cansancio. Y es que resulta que Mina, la pobre, si no le damos de comer, pues da igual, por mucho que nos pongamos a dar vueltas por la isla tal y tal, si no come y se siente mal, no va a moverse. Así que ya lo tenemos en cuenta. Podemos guardar la partida cuando queramos, eso es importante. Así que lo tenemos presente. Botón derecho. Tenemos la interfaz en la que ya podéis ver que tenemos espacio para el almacén, para meter de todo. Trastero. Esta zona se destina específicamente a los objetos inútiles o que huelen mal. Y aquí almacén. Esta zona reservada para clasificar los objetos contiene varias páginas. Haz clic en las pestañas para pasar de una página a otra. Así que ya os podéis imaginar que vamos a tener muchos objetos. Y la premisa del juego es combinar todos los objetos que tengamos. Conforme vayamos encontrando objetos, hay que intentar combinarlos, porque si no, si se nos van acumulando, luego no va a ser más complicado. Objetivos.
Vale, esto es más o menos lo que acabamos de ver en la intro, ¿no? Me siento débil, debo encontrar algo para comer. Simplemente son las frases. ¿Y qué más? Tenemos, mira, zona de tránsito. Los objetos que recojas o fabriques se colocan en la zona de tránsito. No dejes que se apilen desordenadamente. Ordénalos en la zona de almacenamiento. Así que aquí tendremos ahí, es en plan cogerlos y ya luego después aquí ya los colocamos correctamente para ir jugando con ellos. Aquí tenemos el indicador de salud. De un máximo de 40 estamos en 10, estamos bastante bajos. Tenemos que comer antes de hacer cualquier cosa. Hay que comer. Y aquí la zona de desmontaje. Usa esta zona para los objetos montados que deseas desmontar en partes individuales. Si intentamos combinar varios y no nos acaba de cuadrar, pues entonces con esto volvemos otra vez a recolocarlos en su sitio. El menú que ya hemos visto y Mi tenemos un teléfono. teléfono. Es la única cosa que llevaba cuando las olas me arrastraron. No le ha afectado el agua del mar, pero casi no tiene batería. Enciclopedia fuera del servicio. Tu teléfono contiene una enciclopedia digital incorporada. Se activará si consigues recargar. ¡Ah! ¡Ostras! Se me ha muerto totalmente. Yo que pensaba que podría llamar a alguien. Madre mía. Claro, lo he utilizado y al utilizarlo se me ha muerto. Yo pensé que me quedaría algo de carga, o por lo menos unos minutos, pero esto ha sido visto y no visto. Madre mía. Dispondrás de información adicional sobre ciertos objetos de inventario. Dice que tengo que recargar las baterías. Pues bueno. Pues nada. Pues de acuerdo. Vaya, eso no me lo esperaba. Que se hubiese muerto. Y esto que veis aquí, como explica en la leyenda, bueno, es un extra que tiene el juego. Los puntos extras están disponibles durante todo el juego. Se pueden ganar puntos extras siendo particularmente creativo, ingenioso o astuto. Termina el juego con la mayor puntuación posible. Hay muchas sorpresas en el juego. Pues nada. Esto es algo que a mí me da exactamente igual. Así que esta casilla se quedará vacía hasta que consigas encontrar un remedio a la soledad. Vacío, vacío afectivo. Aquí, un remedio a la soledad. Tenemos que buscar a Wilson como en náufrago. Vale, muy bien. Pues esto lo sabemos. Vale, pues ya está. Vamos a empezar a moveros. Es un juego point and click en el que no podemos moverlos con el teclado. Tenemos que ir haciendo clic. Y ya está. Esto significa que por aquí podemos ir. Y esto significa que por aquí podemos ir. Y por aquí también. Vamos aquí que estamos más cerca. ¡Oiga! ¡Vuelva! Por favor, necesito su ayuda. ¿Tengo alucinaciones? Estoy segura que vi a alguien allá arriba. Esta voz me suena mucho a la de Art of Murder. Yo creo que sí. Necesitaría ser un mono para subir allí. Vale. ¿Y esto? Llave oxidada. ¿Seguro? ¿Llave oxidada? Eso es un tornillo, un clavo. Un tornillo, un clavo, de toda la vida. Bueno, pues aquí eso significa que podemos hacer algo. Vale, muy bien. ¿Y esto? Huevo de pájaro. Anda. El ruido que hace cuando cogemos algo es el ruido de cambio de arma en el Return to Cluster Wolfenstein. Madre mía. Que sería en 2003. El que no lo conozca, pues eso. Un juego. El que lo conozca, sabe a qué me refiero. Vale, y esto. Tienes el objeto siguiente: huevo de pájaro. Incomestible crudo para comerse cocido o para utilizar en unas preparaciones culinarias. Vale, esto tenemos que ir dando vueltas por aquí y buscar objetos, ítems y ya está aquí. ¿Cómo se llama ahora eso? ¿Crafteo? Es así, ¿no? Craftear, pues eso. Algas húmedas. Incombustibles. No sé. Incombustible significa que no se pueden llegar a quemar. Es sólido como la roca. Vale, de Es aquí. sólido como la roca. Parecen los huesos, ¿no? Pero esto parece madera, ¿no? Esto es metal. Sí. No tengo. Bueno, sí, venga, vamos a meternos por aquí un poco abajo.
Voy a ser ¡Qué sincero. ruido más extraño! Voy a ser sincero. La novela de la isla misteriosa, yo creo que la... Vamos, yo supongo que sí. La del viaje al centro de la Tierra sí que recuerdo haberla leído en el colegio. Pero la de la isla misteriosa, la de los piratas también. El tesoro de la isla misteriosa, el tesoro, ese sí que... Pero no, esto es que no, ahora mismo no me acuerdo. Yo supongo que sí, que lo habremos leído siendo críos. Es un buen lugar para hacer un fuego. Vale, bien, bien. Aquí es donde vas a... Sí, ¿no? Y aparte que está... Hollín. Hollín, eso digo yo. Esto está ya preparado, ¿eh? Sílex y piedra arenisca. Vale. Entiendo de que con esto habrá que hacer el fuego, ¿no? Piedra muy dura y muy rugosa. El sílex, sí, es para... Sí, yo pienso que es eso, para hacer... Ah, necesitamos primeramente poner algo. Algo que sea combustible. Esto significa... Porque viene con manual el juego, significa que se puede hacer algo, pero no es el momento. Todavía no hay... Todavía no. Todavía no. Como en el juego de conexiones. Un reto para la mente. Placa de metal. Placa de metal. Nautilus. Lleva la inscripción Nautilus 1860. Enciclopedia información no disponible. Interesante. Bueno, sí, tiene sentido el Nautilus. Estos son gusanos. Maravilloso. ¿Te los puedes comer como Timón y Pumba o qué? Tienes el objeto siguiente, gusanos. Algunos animales los encuentran apetitosos. Pues, Timón, Pumba, Simba. Y yo ahí pondría a lo mejor los peces. Puede ser que tengamos que pescar. Vale, aquí hay mucho pixel hunting, ¿eh? Así que tenemos que mirar todo muy bien. ¿Esto qué es? El rollo es que no podemos hacer aquí. ¿Sabes cuál es el rollo? Que no. Ah, sí, mira, ahora es Qué sí. extraño. Aquellas piezas de metal oxidadas fijadas a la roca. ¿Para qué las usarían? Qué extraño. Vale, es que no me dejaba hacer nada porque tenía cogido eso. Yesca. Hongo muy inflamable. Vale, genial. Para hacer el fuego ya tenemos esto. Vale, un palo. Un palo. Rama bifurcada. Aquí hay que hacer algo, pero todavía no es el momento. Tengo que mover estos troncos para pasar, pero no tengo suficiente fuerza. Tendré que comer y recuperarme. Pues sí, pídete una pizza. Bueno. Estos cosos que hay ahí que están súper oxidados, por cierto. Sólido como la roca. Como la roca. ¿Podemos romperlo? Oh, sí. Genial, ya tenemos madera. Metal oxidado. Hay que empezar a hacer cosas. No, por favor. Crudo no te lo podías tomar, tío. Combinación conseguida. Combinación conseguida. Se la ha tomado crudo. No, tío. La ha subido un poquito, la ha subido un poquito, pero es casi crudo, no.
Aparte que lo decía, que no, que crudo no era comestible. Bah, qué guarrada, tío. Bueno, hay gente que se toma los huevos crudos, lo sé, ¿no? Se dicen que es muy sano, pero yo qué sé. Bueno, me tiene mala cara. Tiene mala cara. Tiene aquí una especie de llagas a que le va a dar una diarrea y se nos va al otro barrio. A ver, vamos a ver. Esto se puede combinar con esto. Bien. Vale. Vale. O sea que ya tenemos. Mira, yo pensaba que era con este. Pues con este. Esto es para hacer fuego. Vale. Pues entonces, claro, si lo llegas a ver, lo de los huevos me espero. Claro. Bueno, tenemos la madera. Vamos a echar un vistazo por aquí, a ver. Ah, mira, tenemos pececitos. Y entonces, esto y esto junto. Necesitamos los objetos que faltan. Faltan dos objetos más. No. 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 Bueno, sea como sea. Vale, pues esto todavía no. Los tiros van por ahí, pero necesitamos algo más. Voy a guardar, que no me fío de la. No me fío de la estabilidad del juego, sinceramente. Ya os digo, yo lo intenté jugar hace ya bastante tiempo, ¿eh? Hace ya al menos 3 o 4 años largos. Y claro, la copia que yo tenía, intenté jugarla en Windows 10, no me funcionaba. En Windows emulado, en una máquina virtual, tampoco. ¡Ostras! Vale, esto me parece que se puede comer. Lo que pasa que evidentemente se puede comer. Un delicioso marisco si consigues abrirlo. No. Me voy a romper las cosas. Vale. Pues de momento no. En una máquina virtual intenté hacerlo funcionar y no pudo ser. Va muy rápido. Y hay un error que le hace ir muy rápido. Bueno, esto no es. Aquí que tenemos. Líquenes. Mira, sí, señor, líquenes. Vale. Ah, mira, más huevos. Huevos de tortuga. Antes, los otros eran de pájaro. Me da penita, pero tenemos que sobrevivir, chicos. What? Buah, chaval, casi me da la cabeza. Coco verde. Venga, va, vamos a ir poniendo esto. Esto. Y esto. Y eso también. Muy seco, fácilmente inflamable. Vale. Coco verde. La corteza de este coco es particularmente resistente. Muy rugosa. Vale. Incomestible crudo. Claro, si yo me lo he tomado ahí. Claro, me lo he comido. Da igual que sea de tortuga o de lo que sea. Si no se puede comer eso así, tal cual. Era evidente. Ahora, otra vez. Anda. Esto sí que me lo llevo y eso también. No, me pican. Bueno, hay que esperar a que me los puedo.
Ahora. Te pesqué. Hay que esperar a que miren para allá. Y siempre que sí. Te pesqué. Vale. Y eso también por cospin. Guanta guarrada, macho. Pues mira. Buen combustible. No. Incomestible crudo, claro. Porco spin. Cadáver de animal de dosa frescura. Incomestible. Bueno, nos puede servir para algo. Este es un coco. Este es un coco verde y este es un coco normal. Protegido por una corteza de fibras en parte endurecida. ¡Guau! ¿Qué es esto? Vuelvo otra vez a su sitio. Y esto es una cuerda. Fibras de coco. Una vez trenzadas, las fibras secadas que cubrían el coco se pueden usar para hacer una cuerda corta, aunque desgraciadamente frágil. Vale. ¿Pero esto y esto lo puedo juntar? Sí. Vale. Una caña de pescar. Esto es para hacer una caña de pescar, pero de momento no... Tiene toda la pinta. Vale. Muy bien. Yo espero que lo estéis viendo bien el juego, ¿eh? Por... Bueno, cuando lo esté editando ya me daré cuenta. En el siguiente vídeo ya me daré cuenta y ya... Pondré las excusas. Y pediré perdón. Pero es un juego que... No tiene la función de cambiar la resolución. Es una resolución fija. Y creo que la resolución es... No sé si son 1024, me parece. 1024 por 760, 780. Entonces, bueno, estoy haciendo un apaño con el OBS. De momento está funcionando. Y luego vendrá la magia de la edición. La edición, pues ya lo pondremos a una resolución, que al final la idea es simplemente estirarlo y ya está. Se ven ahí los cortes, ¿eh? Los trazos ahí. Bueno. Pues por aquí no hay nada más. Vamos a hacer la hoguera. Y vamos a comer. A ver. Hemos dicho que esto... Encendedor. Desmontable. Sílex y metal oxidado. Frotando el metal y el sílex producen un haz de chispas. Sin embargo, esto no es suficiente para hacer fuego. Necesitas reunir materiales combustibles grandes y pequeños y combinarlos con tu encendedor. Vale, pues hemos dicho que esto era... Vale. No, este no. Este era... Vale, ya tenemos aquí fuego. Estupendo. Hollín. Esto es hollín. ¿Y tiene la sensación es que puedo coger el hollín o algo o qué? No. Esto tampoco. Cuando se le quita la corteza, este coco queda protegido por una cáscara delgada pero muy dura. Caray, golpeé demasiado fuerte el coco y lo aplasté por completo. ¡Qué desperdicio de comida! ¡Ah! Demasiado fuerte. O sea que había que darle un golpe seco. ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal!
Vale, hay que tenerlo en cuenta, que este tipo de coco se muere. Vamos a hacernos un par de huevos cocidos, ¿no? ¿O qué? Pues espérate. ¿Subes de nivel? Sí, sube un poquito de nivel. Vamos a comernos el otro también. No soy mucho de cangrejos de estos, pero bueno. Y da penita porque el cangrejo estaba vivo. Vale. Tienes mala cara, mira. Vale, ¿qué más? Puedo ya... Tengo que mover estos troncos para pasar, pero no tengo suficiente fuerza. Tendré que comer y recuperarme. Pues entonces, eso significa que tengo que ponerme hasta a tope. A tope de power. ¿Por qué con el hollín? El hollín me permite hacer algo. ¿Puede ser que sea para pintar? Vale, la ha subido un poquito, tampoco te creas tú que... Ha subido poca cosa. El calor del fuego está abriendo la ostra. Venga, sube. Ah, macho, no ha subido nada, tío. Claro, lo suyo sería haber hecho una comida entera, ¿no? Haber juntado varias cosas y tal. Esto decíamos que nos faltaba uno más. Vale, pues de momento nada. Yo creo que ya estás bien, ¿no? ¿Estás recuperado o todavía no? A ver si hay algo más por aquí. Se han cabreado, normal, pobrecillos. Les hemos robado a los niños. Normal. Y hacia allí no puedo ir. Creo que me falta el pez. Pescar el pez. No sé yo es... Aquí esto... Qué pena, macho, lo del coco, ¿eh? El coco me lo podía haber comido. Guardar partida. Otra partida guardada. ¿Había alguna opción para que caigan más cocos? No. Yo a ver si dándoles una patada o algo. Desde luego lo del coco sí lo hemos hecho mal.
Yo pensé que se iba. Y que lo podríamos aprovechar, pero no. Y digo yo, esto se terminará. Hay que hacer algo con el hollín. Así que eso está claro. Es un árbol. Sí, bueno, era un árbol, sí. Lo que pasa es que tiene unas ramas un poco extrañas. Qué extraño. Aquellas piezas de metal oxidadas fijadas a la roca. ¿Para qué las usarían? Qué extraño. Aquellas piezas de metal oxidadas fijadas a la roca. ¿Para qué las usarían? Tengo que mover estos troncos para pasar, pero no... No tengo suficiente, chico. Sé que tenemos que estar a tope de power. Voy a dar otra vuelta, pero es que ya... Esto ya me parece a mí que es... A ver... Tiene que haber algún sitio donde no hayamos ido todavía. ¿Esto que hay aquí qué es? Estoy dándole a todo, estoy dando clic a todo, por si acaso. Porque la tortuga ha sido para allá y a mí me parecía esto como que... Nah. Pensé que sería algo importante, pero no. ¡Ahí va! ¿Qué es esto, tío? Claro, es que no... Claro, yo estaba viendo aquí lo que parecía el rastro de una tortuga. Pero no me he fijado de que estaba esto súper oculto. No me he dado cuenta, macho. Hay que mirar por todas partes. Vale, huevos. Y esto es un cofre. Los huevos vamos a dejarlos. Porque tampoco nos recuperan mucho la vida. Y esto... No tengo ya... Si esto va con un candado... No. Oye, ¿y esto? ¿En serio? Monedas de plata. ¿Para qué quieres las monedas de plata? Estás aquí que te mueres. Bueno, a ver. Telescopio dañado. Este instrumento está estropeado, pero su lente parece intacta. Haría falta algo puntiagudo para desmontarla. Pues esto con esto, ¿no? Vale, ya tenemos la lente. Puedes concentrar los rayos del sol para crear un punto incandescente. Para hacer fuego, combina tu lente con materiales combustibles pequeños y grandes. Vale, bien. Ya necesitamos esto. Y esto, estas monedas de plata antiguas provienen quizás de un tesoro pirata. Vale. Hay que mirar bien. Ah, mira, 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 mira. Acá hay otra más. Hay que mirar bien, tío. Es que no se nota. No se ve la diferencia, macho. Otra ostra de esas. Y aquí hay otra también. Acá hay otra ostra.
Vale, vamos a ver. Ostra y ostra. Claro, lo suyo sería hacer una comilona guapa. Yo no sé si... Comiendo de estas dos ostras, más los dos huevos, no creo que me dé para llegar hasta arriba del todo, ¿sabes? Come para coger fuerzas y llenar tu indicador de salud. Yo creo que no. Qué extraño. Aquellas piezas de metal oxidadas fijadas a la roca. ¿Para qué las usarían? Este no lo había visto, ¿eh? Es muy Myst esto, en el sentido de que el sistema en el que nos movemos es... Bueno, sí y no, porque Myst, por regla general, tiene animaciones de un sitio a otro, ¿no? Hablamos del Myst antiguo, claro, no el remake. Hay que mirar en el suelo también. Nos deja en esta posición y en esta posición. Ahí está. Está esto y está esto. Por aquí no veo nada. Ah, mira, se ha apagado. Ah, no, 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 no. Claro, lo soplamos. Si soplamos, vuelve otra vez a funcionar. Yo creo que la madre cordero es que tenemos que hacer cosas aquí. Encendedor. A ver, ya se supone que con esto podemos hacer fuego en cualquier momento, ¿no? Con esto y con el sol. Entonces esto a lo mejor lo podría desmontar. Vale, metal oxidado. Cuchillo. Oh, qué curioso. Mira que estaba yo pensando... Bueno, estaba pensando en romperlo, no sé por qué. Bueno, tenemos un cuchillo. ¿Me sirve con esto? ¡Oh, qué chulo! ¡Qué guapo! Cuchillo y rama bifurcado. ¿Y esto van juntos? No. Bueno, pues podemos ir a lo mejor a ver lo del pez. No. Ah, vale. Entonces esto... Tengo que coger esto y esto. No, 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 no. Pues esto no me sirve. No. Pues esto hay que romperlo. Esto y esto lo puedo juntar. Es que como dice aditivo... Preparaciones culinarias, para utilizarla en preparaciones culinarias. Yo pensé que a lo mejor podíamos unirlo. ¿Y esto con esto podemos? Sí. Vale. Y ahora el tema está en que nosotros... Vale. Lo hemos pelado. Pero hay que tener cuidado porque esto... Vale, hay que tener cuidado con esto porque ahora... Voy a guardar. Yo creo que conforme va pasando el tiempo, yo juraría que vamos perdiendo fuelle. ¿Puede ser? Yo quiero probar una cosa, a ver. Primero se hace un agujero para beber la leche que contiene. Luego se corta en pedazos la cáscara para comer la carne. Cero desperdicio. Eso era lo que teníamos que haber hecho antes. Ah, pues nos hemos recuperado bastante, sí. Primero se hace una... Vale, un poquito más. Está la cosa ahí, ahí, ¿eh? Con las otras y con los dos huevos puede ser que a lo mejor lleguemos a tope. A ver.
Lo que no sé yo es lo del puerco espín. ¡Sí! ¡Hombre, muy bien! Que hemos cogido púas. El puerco espín por una parte. Sin sus púas, este cadáver es un buen cebo para atraer a un gran carnívoro. Vale, muy bien. Púas de puerco espín sólidas y puntiagudas. Uf, la madre del cordero es esto, chicos. Vale, entonces... es el cadáver. Es que esto le va a rellenar muy poquito, ¿sabes? Esto va a rellenarle muy, muy poquito. Entonces... bueno. Yo creo que sí que no le va a ayudar, pero vamos a probar. Yo no sé si le ha... sí, un poquito sí. Sí, sí, algo se nota, algo se nota. Y los huevos... ah, pues sí, el huevo aumenta bastante. ¡Bien! Pues yo juraría que estamos a tope, ¿no? ¿O qué? Come para coger fuerza, llenar... ¡ay, mira, me falta un puntito! Un puntito. Bueno, es que al final está todo aquí. O sea que tengo que seguir dando vueltas. Ah, bueno, mira, esto. Como tengo el cuchillo, puedo ya... ¡sí! Espinas de acacia. Espinas de acacia, que las dejo aquí. Rectas, afiladas y muy fuertes. Es que yo no... no. No. Vamos a volver a ponerlo. A lo mejor tengo que trabajar con ellas. No. Tampoco. Esto y esto junto tampoco. Tienes el objeto siguiente. Espinas de acacia dobladas. Sí. Voy a tener la caña de pesca. Esto de las espinas. Nunca me lo hubiera imaginado. Ahora, pescado. Pescado fresco. Ya ves tú, le queda un puntito. Incomestible crudo. Esto por lo menos tiene un poquito más de... he comido bastante. Me siento bien. Debería ir a ver la isla. Vaya, has comido una glotona. Vaya tela. No te has guardado nada, ¿eh? Vale, venga, va. Ahora ya tienes fuerzas, ¿no? Ahora tienes fuerzas. Por fin. Un volcán. Pues qué mala suerte, ¿no? Es ese sonido otra vez. Es un volcán. Pues me parece un buen momento para dejarlo, chicos. Sí. Puede ser que a lo mejor haya alguna partecilla que haya tenido que editar un poco, pero prácticamente se va a quedar el vídeo tal cual, ¿eh? Para si veis mi... mi experiencia completa y cómo he tenido que sudar en algunos momentos. Pero bueno, tampoco ha sido muy complicado. Aunque hay algunas cosas que no las sabes. No lo sabes. No lo sabes para nada. Pero bien, de momento... bien. Yo espero que a vosotros también os esté gustando. Y si es así, por favor, hacérmelo saber. Está. Dejar vuestros comentarios, por favor. Darle un precioso y maravilloso like. No cuesta nada. Y también...
suscribiros aquí a vuestro canal Juegos Perdidos. Y nuevamente, no solamente dar las gracias a vosotros, sino también a Smiles por darnos la oportunidad de jugar a este retorno a la Isla Misteriosa. A todos en conjunto, gracias, cuidaros mucho y hasta más ver.